Patria, buen día. Los saluda la patrullera Angie Pérez, instructora y educadora para la prevención a las drogas. Les doy la bienvenida a este video informativo sobre sustancias psicoactivas. Iniciamos con el tema número 1, conceptos básicos y nuevas sustancias psicoactivas, a cargo del señor patrullero Jeffer Gutiérrez Cárdenas. Dentro de la clasificación de las sustancias están las drogas naturales, como la planta de hoja de coca y la planta de cannabis. Es decir, esa es cuando se trabaja la planta como tal. Cuando hablamos de las drogas semisintéticas, es cuando hacemos la mezcla de la planta con químicos o precursores químicos, como la elaboración del crispy o el clorhidrato de cocaína. Y cuando hablamos de sustancias sintéticas, estamos hablando de componentes químicos que muchas veces son hechos a base de medicamentos farmacológicos o medicamentos que solo se utilizan con una fórmula médica o restringida. De ahí se desprenden algunas nuevas sustancias, ya que por sus principios activos son utilizados para sustituir el efecto placer o el efecto placebo en una persona. Medicamentos como la ketamina, que muchas veces son anestésicos utilizados en veterinarias para, valga la redundancia, anestesiar animales en las facultades de medicina. Medicamentos como el Ropinol, como el Clonazepam, como el Ribotril, que son utilizados para la ansiedad, para la depresión, para el sueño. Estos delincuentes lo utilizan para tratar de sustituir el efecto que producen algunas drogas. Continuamos con el tema número 2, efectos físicos y psicológicos de las sustancias psicoactivas, a cargo del señor patrullero Jeffer Gutiérrez Cárdenas. Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida en el organismo de una persona por cualquier vía de administración, ya sea por la boca, por la nariz o inyectada en las venas, puede modificar el aspecto físico o psicológico. Cuando hablamos del aspecto físico, estamos hablando de aquellas personas que empiezan a sentir la parte donde se ve demacrada la persona, sus dientes se empiezan a partir o se empiezan a dañar. Y cuando hablamos de la parte psicológica, estamos hablando de aquellas personas que empiezan a alucinar o a decir cosas que no tienen sentido. Teniendo en cuenta la anterior información, vamos a pasar al tema número 3, proyecto de vida, a cargo del señor patrullero Andrés López Torres. ¿Qué es un proyecto de vida? Es algo que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios objetivos para su existencia. Desde ese punto de vista podemos enlazar todos esos objetivos con la felicidad, y esa felicidad cada persona la debe anhelar desde su corazón. Es importante establecer diferentes aspectos en los proyectos de vida. Podemos tomar como referentes diferentes personas que a través de la historia nos han demostrado que el esfuerzo, que la fuerza de voluntad es mucho más importante para querer lograr todos los objetivos que uno se puede plantear. Debemos tener en cuenta que pueden existir personas a los que les podemos denominar vampiros emocionales. Estos vampiros emocionales nosotros los podemos combatir con firmeza. Esa firmeza tiene que nacer desde nuestro interior, porque en el momento en que seamos débiles, ellos se van a aprovechar más y más de nosotros hasta destruirnos. Hay algo muy importante que es como un lema de vida, el cual dice que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero muy pocas veces dispuesto a querer lograr todos los sueños, todos los objetivos que usted se traza en la vida. Nos podemos pasar la vida entera tratando de justificar el por qué no hemos logrado nuestro objetivo. Podemos decir, no, es que eso solamente es para las personas con dinero. Esta oportunidad de la vida importante solamente puede ser para las personas que pueden estudiar, para las personas europeas. Pero cuando no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder esperar que otra persona crea en nosotros? Es algo paradójico, pero sencillamente claro. Entonces, la invitación es que practiquemos dos leyes de la vida muy importantes. La primera ley nos dice que todo es posible. Todo lo que usted se proponga en ese mismo instante es posible. Solo que usted debe estar convencido de que lo puede lograr. Si vamos a la historia, podemos hablar de
Michael Jordan, uno de los basquetbolistas con más trascendencia en el mundo del basquetbol. En la secundaria de su colegio, el profesor prácticamente le dijo que él no era capaz de lograrlo. Pero si él hubiera sido una persona débil, prácticamente hubiera dejado atrás su sueño. ¿Qué hizo él? Siguió trabajando, siguió perfeccionando su talento y el próximo año logró sobrepasar los límites y logró encajar en ese equipo y volverse una persona diferente. Y eso es lo que yo quiero motivarte el día de hoy. Que usted sea una persona que tenga claro lo que quiere lograr y que deje atrás todas esas personas que lo puedan incluir en el mundo de la pérdida, en el mundo del rechazo o en el mundo del fracaso. Por último, decirles que hay una famosa regla o algo así como una fórmula que podemos manejar en nuestra vida, que puede variar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos asociar de que el 30% del éxito está en nuestra cabeza, el 65% está en la fe, está en la energía que tenga en mi interior, que yo le coloque ese proyecto, y solo el 5% de ese éxito está en el esfuerzo físico. Entonces, analicemos que todo nace de nuestro interior y que usted puede ser una persona que logre cosas impresionantes en la vida. Empodérese de creer en usted y observará cómo el mundo cambiará. Pasamos a nuestro tema número 4. ¿Cómo evitar que sus hijos ingresen en el consumo de las sustancias psicoactivas? A cargo del patrullero Yamir Cabrera Cuenca. ¿Quieres saber cuáles son los indicadores en que su hijo puede incurrir cuando consume drogas? Algo muy fácil. A veces los padres de familia no tenemos esa oportunidad de conocer a nuestros hijos. A veces nuestros hijos no lo conocen más nuestros docentes porque en muchas ocasiones permanece más allá. Pero hay algo importante. Nosotros debemos hacerle un seguimiento y un gran acompañamiento a nuestros hijos. Recuerde que a nuestros hijos no le debemos dar cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Uno de los factores y riesgos que pueden tener nuestros hijos son las amistades. También los lugares donde nosotros frecuentamos. En este momento, algunos de los factores que nosotros como padres podemos detectar si nuestro hijo está consumiendo son náuseas, vómito, cambios de comportamiento. A veces decimos, ¿por qué nuestro hijo era noble y hoy día es rebelde? Porque simplemente ha cambiado, porque simplemente ha tomado una decisión o porque simplemente ha incurrido en el mundo de las drogas. Es fácil que nosotros le hagamos un seguimiento a nuestros hijos, que siempre estemos pendientes de ellos, qué hace, quiénes son sus amigos, a dónde va, con quién comparte y más hoy en día que están las redes sociales. Por las redes sociales le venden violencia, drogas, prostitución, pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones. Decisiones para triunfar, más no para fracasar. Pero en algún momento, por alguna circunstancia, nuestro hijo ha tomado una mala decisión, ha consumido drogas. Primero, no reproche a su hijo, no lo discrimine, no lo señale. Enséñale a su hijo que se equivocó, que tome una decisión y que él reconozca y aprenda y entienda el problema que tiene su propia vida. Si su hijo, su padre o cualquier persona no reconoce el problema que tiene en su propia vida, nunca va a salir de las drogas. La sociedad, los jíbaros, los expendedores, aquellas personas que le quieren hacer daño a su hijo, manejan muchas estrategias. Ellos les hacen un mercadeo a su hijo. Buscan determinadas estrategias por medio de dibujos llamativos para que su hijo entre al mundo de las drogas. Ellos que le venden ahí quieren decirles, hey, le tengo la felicidad. Esto es la felicidad para su hijo. ¿Tiene problemas? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene problemas con su papá? Tranquilo, aquí le tengo esto que le va a solucionar. Todos creen que la droga es la felicidad, que si tengo un problema debo acudir a las drogas. El objetivo de la droga principalmente, ¿cuál es? Bloquear el sistema nervioso central. Es una felicidad falsa que muchos de los seres humanos o muchos de nuestros hijos buscan. Por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y siempre hagan una pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde va y a dónde quiere llegar? Si usted quiere tener una familia estrella, es importante que a su hijo le enseñe una autoestima. Todos en la vida tenemos autoestima, pero nuestro hijo debe tener esa autoestima elevada con el fin de que sea positiva para ellos. Enséñele a su hijo a tener disciplina. Enséñele a su hijo que debe haber una comunicación papá e hijo. Enséñele a su hijo a tener valores.
cuando las personas entran en las drogas, cuando no se quiere, cuando no se respeta, cuando no se valora. Enséñele a su hijo a tener fe, enséñele a su hijo a triunfar, más no a fracasar. Recuerde que en la vida nuestros hijos van a tener muchos obstáculos, la violencia, las drogas y muchas situaciones. Las malas amistades, siempre le enseñen a su hijo a triunfar. Recuerde que nuestro hijo es responsabilidad de nosotros. A veces nosotros como padres nos interesa más el tener que el ser. A veces nos interesa mejor darle unos zapatos, un celular, la mejor bicicleta, pero nunca le enseñamos a nuestro hijo la importancia del ser humano. ¿A qué vinimos al mundo? A servir, a ser útiles a la sociedad. Entendemos que nuestros hijos es un producto. ¿Qué producto le podemos entregar nosotros en este momento a la sociedad? Un producto bueno, dependiendo la educación y la formación que nosotros le estemos entregando. Entonces, padres de familia, recomendaciones. Dígale a su hijo para qué le sirve la droga, a dónde lo va a llegar. Recuerde que la droga lo va a llevar a una cárcel, a la calle, a la destrucción, al daño. Y recuerde que en la vida a nosotros siempre debemos tomar decisiones. Una decisión nos puede cambiar la vida positiva o negativamente. Padres de familia, piénselo bien, sepan qué está haciendo su hijo, cuál es el proyecto de vida de su hijo, porque la droga se lo puede destruir. Si la droga no solucionara problemas, todos en la vida hubiéramos consumido. A nosotros nos dicen, la droga es la felicidad, en la vida el ser humano busca la felicidad. Entonces es importante para cada uno de ustedes, padres de familia, estén pendientes de su hijo, qué hace, a dónde se proyecta, y evite que su hijo consuma drogas. Es mejor prevenir que el día de mañana llevar a un hijo a rehabilitarse. Es muy triste nosotros saber cómo en algún momento nuestro hijo deja una cama, deja una mesa por ir a sacar la comida a la basura o dormir en la calle. Padres de familia, acompañen a su hijo para que triunfe, más no para fracase. Muchas gracias. Esperamos que esta información les sirva de herramienta ante un posible consumo de sustancias psicoactivas. Grupo de Prevención Región Número 2, Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos.